Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les quiero hablar un poco sobre mi pérdida de peso y también mostrándoles unos suplementos que son los que yo he utilizado y que me han servido. Y pues una disculpa si escuchan mucho ruido, pero están haciendo unos arreglitos afuera de la casa, entonces hay gente trabajando. Y también por eso me puse mi audífono para que se escuchara más mi voz. Pero sí, bueno, la verdad es que no les quiero hacer tan largo este video porque al principio quería hacerles como un story time de cómo perdí peso y así, pero iba a ser muy largo, entonces quiero ir más como que al punto, al grano, a lo que ustedes quieren saber. Porque más que nada es porque me han mandado muchos mensajitos de que cómo le has hecho para perder peso. También qué has tomado o algunas pastillas que me recomiendes para quemar grasa. O también me piden mucho que les suba rutinas. Pero miren, sinceramente no es que no les quiera subir rutinas. A mí sí me gustaría, pero yo también quiero que ustedes me comprendan. Yo tengo dos niñas que pues requieren mucha mi atención. O sea, yo cuando hago ejercicio realmente tardo muchas horas, pero no porque todas las horas son en puro ejercicio, sino porque durante mi ejercicio, ya que les cambio el pañal, ya que una quiere que mandarinas, que quieren esto, que quieren el otro, que si ya se están peleando, que si les saco un juguete, que si esto. O sea, mi tiempo de ejercicio no es como que, ay, todo en ejercicio, porque tengo a las dos niñas. Entonces me es más complicado, pues, yo grabarles mi rutina. Entonces también por eso a veces les subo videos como nada más de un poquito con una frase motivadora o cosas así, o a veces de risa. Pero también les quería decir que todos los productos que les voy a mostrar son productos que a mí me han servido en lo personal. Tampoco es como que digan, ay, pues voy a estar así o voy a quedar así o esto. No. Y también otra cosa que quiero que sepan. Yo realmente ya llevo como 6 años o 7 años realizando ejercicio, obvio con altas y bajas, o sea, he pasado por dos embarazos, también pues al principio hacía ejercicio pues en el gym y ahora no, ahora lo hago en la casa, o sea, nada más que yo realmente antes nunca le subía como de gimnasio, entonces a veces piensan como que wow, o sea, qué gran cambio tan rápido. O sea, no, yo realmente ya tengo como 6 años, 7 años y todo lo que les muestro y lo que les digo es en base a mi experiencia, porque también les quiero decir que yo no estoy certificada, también por eso no quiero subir rutinas, no soy como certificada por entrenadora personal ni nada de eso. O sea, yo las rutinas que yo hago es en base a mi experiencia, en lo que a lo largo de los años yo he aprendido. O igual, o sea, en internet hay muchas que sí están certificadas y pues de ahí también lo saco. Igual, como yo les quiero recomendar, a veces me preguntan mucho como por rutinas y eso. Yo les puedo recomendar, hay una chava que la verdad tiene un canal en YouTube, se llama Sofía Larios. Ella, pues me gustan mucho las rutinas que sube porque son rutinas como que todas las personas los pueden hacer, porque hay como que avanzado, intermedio, principiante. Igual sus cardios, o sea, ustedes pueden ver, todos los días sube rutinas, todos los días hace como planes y cosas así. O sea, esas rutinas yo no las hago, pero si ustedes empiezan, pueden hacerlas, ¿verdad? A veces sí saco uno que otro ejercicio, pero, o sus cardio, más que nada de pesas no, porque ya eso yo lo hago en base a mi experiencia. Pero de cardio a veces hago como cardio HIIT de uno que me guste de ella. Igual en YouTube ella también sube, digo, en Instagram igual también sube, o sea, entonces cuando alguien me pregunta de que, oye, alguien que me recomiende, yo se la recomiendo a ella porque yo he visto sus ejercicios y siento que todo mundo lo puede hacer, o sea, no son ejercicios pesados, o sea, sí, o sea, como que son muy comprensibles si vas empezando y aparte te explica muy bien y también pues la duración del ejercicio siento que es adecuada para gente que va comenzando o que si ya tiene tiempo, ¿verdad? Pero bueno, empecemos. Porque de verdad sí les dije que no quería esto tan largo y ya me agarro a hablar, a hablar, a hablar. Y luego ahí me dicen de que hablo mucho. Pero no, bueno, miren,
Yo también ya he probado diferentes proteínas, diferentes pre-workout que son para que te den energía. Entonces, los que les voy a mostrar son los que ahorita, pues igual a largo, en base a largo de mi experiencia que he probado diferentes, estos son como los que yo ya me quedé porque ya me gustaron. O sea, ya de tantos que he probado y que así, ¿verdad? Que no digo que los demás son malos, o sea, ni tampoco, sí, o sea, que no hay malos, sino que estos a mí me gustaron, me cayeron bien a mi cuerpo y pues me han funcionado mucho. Bueno, el primero más importante que todo el mundo quiere saber es un quemador de grasa. Miren, yo era una persona muy gordita. Cuando comencé a hacer ejercicio, como no sé, 2016, yo creo. Aquí les voy a dejar una foto de cómo estaba. Así estaba. Entonces, yo la verdad al principio el ejercicio yo no lo tomaba muy en serio. Yo no, pues era nuevo, solo hacía ejercicio y comía, ¿verdad? Toda mi vida normal. Pero bueno, he probado diferentes quemadores y estos quemadores yo los he tomado dos veces a lo largo de todos estos años, 6 años, no sé, más o menos. Y son estos. Los venden en Amazon. Son unas pastillas que son quemadores de grasa. Yo estos los tomé cuando estaba así, pues muy gordita, ¿verdad? Y me funcionaron. Pero también he probado otros y como les menciono, estos son los que a mí realmente me funcionaron y me gustaron. Entonces, la segunda vez que yo los tomé, se llaman Lipo 6 Black Ultra Concentrado. La segunda vez que yo los tomé fue el año pasado, que yo ya podía hacer ejercicio cuando me alivié de Valentina. Entonces, por eso mi pérdida de peso fue más rápida, ¿verdad? Por estos quemadores. Y sí, estos los venden en Amazon. Bueno, la verdad es que estos yo la primera vez los compré. Pues en México yo no vivía en Estados Unidos, en tiendas, en gimnasios que venden suplementos. Esta segunda vez yo los compré en Amazon, porque ahora vivo en Estados Unidos, ¿verdad? Y sí, son estos. Les voy a dejar igual el link. Y recuerden, esto es base en mi experiencia, no quiero que digan. Por eso tampoco había hecho un video así. No quiero que digan como que, ay, sí, o sea, Melissa me lo recomendó, o si les cae mal, no. O sea, esto tiene cafeína. Yo no sé qué tan tolerantes son a la cafeína. Aquí en las instrucciones te dice que debes de tomar 2 cápsulas nada más al día. Es para un mes. Una en la mañana como en ayunas, antes de tu desayuno, ¿verdad? Y la segunda a mediodía, porque tiene mucha cafeína, no te las pueden tomar más tarde porque te hacen que no, pues no puedas dormir, ¿verdad? Por la cafeína, porque sí es suficiente. Pero miren, aquí te dice que son 2 cápsulas al día. Yo sinceramente no las tomo así. Al principio sí, la primera vez. La segunda vez estaba con Valentina el año pasado. Yo solamente las tomé cuando hacía brazo o espalda. También otra cosa, miren, yo así divido mi entrenamiento. 5 días, ¿verdad? Sábado y domingo es descanso. Pero si ustedes quieren, pueden hacer ejercicio. Yo cuando mi esposo trabaja todos los días, porque hay momentos en que trabaja de lunes a domingo y yo literal de lunes a domingo hago ejercicio. Pero cuando él nada más trabaja de lunes a viernes, yo solamente hago ejercicio de lunes a viernes. Los lunes yo hago femoral y glúteo. O sea, glúteo, ¿verdad? Ejercicio de la parte de atrás, glúteo, y femoral es la parte de atrás, abajo del glúteo. Martes yo hago espalda y hombro. Miércoles yo hago cuádriceps, o sea, la parte enfrente de la pierna. Y a veces también como, o sea, obviamente también se trabaja la pierna, ¿verdad? Ahí se va un poquito como al glúteo, pero más que nada me enfoco en cuádriceps. Los jueves yo hago bíceps y tríceps, o sea, brazo completo. Y los viernes hago otra vez glúteo y femoral. Y los días que me toca pierna, o sea,
lunes, miércoles y viernes, yo no hago cardio, pero yo, ¿verdad? Martes y jueves, que me toca la parte de arriba, yo hago media hora de cardio. Pero si ustedes quieren, pues, perder peso, les recomiendo mucho que todos los días hagan cardio después de sus pesas, no antes. Y también, si quieren hacer ejercicio sábado y domingo, pueden hacer puro cardio y lunes a viernes pesas. Y como les menciono otra vez, que esto lo van a escuchar siempre, esto es en base a mi experiencia propia. Bueno, ya que les dije cómo divido mi entrenamiento, pues entonces yo también hago ejercicio en las mañanitas, o sea, me despierto y hago ejercicio, y yo soy una persona que yo no puedo comer y luego hacer ejercicio. Entonces yo por eso lo hago bien temprano en la mañana y lo hago en ayuna, yo, ¿verdad? Pero pues ustedes pueden almorzar y hacerlo a sus horas, ¿verdad? Y entonces yo lo que hago era tomármelas nada más martes y jueves, que es cuando me tocaba la parte de arriba, que es brazo y espalda y hombro, y nada más antes de hacer ejercicio. De ahí en fuera yo ya no me las tomaba, o sea, nada más martes y jueves y una cápsula. Yo varias veces, o sea, no me lo, nada más así. Y te hacen sudar mucho porque te ayudan a quemar grasa y hacen que sudes mucho. Entonces, se los recomiendo. Obviamente, todos estos suplementos, si ustedes quieren perder peso, la verdad, estas pastillas no son mágicas. Yo lo hago porque las tomo porque yo hago ejercicio y obviamente cuido mi alimentación. No tengo una dieta, yo no cuento mis calorías, no cuento mis macronutrientes ni nada de eso. Sinceramente, me gustaría aprender a hacerlo porque se me hace algo muy importante, algo que sí me va a ayudar mucho. Pero no lo sé y no lo he aprendido, ¿verdad? Entonces yo solamente como saludable, ¿verdad? También he ido con nutriólogos y todo eso. Y pues he aprendido, o sea, obviamente tu plato, ¿cómo es? Pues proteínas, vegetales, carbohidratos y grasas, tu plato. Entonces, pues en la mañana, en la tarde y en la noche, y si quieres snack, dentro, dos snacks, o sea, dentro de ellos. Pero ya también es de acorde, o sea, si ustedes pueden ir con un nutriólogo, mejor, ¿verdad? Y ayuda de estas pastillas, obviamente, que ningún nutriólogo te va a recomendar pastillas para quemar grasa, pero los que hacen ejercicio, pues sí, ¿verdad? Entonces sí, son estas, me funcionan al 100, te dan mucha energía, te ayudan a quemar grasa. Igual también, o sea, si no haces ejercicio, también las puedes tomar, te dan energía, ¿verdad? Pero pues más que nada, yo creo que es más importante tomarlas cuando vayas a hacer ejercicio. Otra cosa es el pre-workout. Yo tomo este, el C4, pero hay dos, miren. El Sport y el Ripped o algo así. No sé cómo se pronuncia. Pero, bueno, a mí me gusta mucho este. Yo intenté probar este y obviamente me lo acabé, ¿verdad? Bueno, me lo voy a acabar. Pero este lo acabo de comprar porque me gusta más este. Este aquí te dice, pues nada más que te da energía. Porque hay diferentes, o sea, hay muchos de la misma marca que te da energía. Y este te dice que, pues obviamente te da energía y como te ayuda a quemar grasa también. Entonces por eso me gusta más este. Porque yo sí he notado que cuando he tomado este, sudo más. Como que sí te ayuda, tiene un poco de ingredientes que te ayudan a quemar grasa. Como este, ¿verdad? Entonces yo este lo que hago, cuando tomo estas pastillas, yo este los tomo nada más el día de pierna y este los días de la parte de arriba. Pero si voy a tomar estas, yo no lo mezclo con esto porque es demasiada cafeína, o sea, no me puedo tomar las dos juntas, yo en lo personal. Entonces, un ejemplo, me he estado tomando este, y si no van a tomar las pastillas, ¿verdad? X, cuando yo no las tomo, yo, que obviamente no crean que toda la vida las tomo, ni todos los meses, o sea, nada más es un bote. Ya se te acabó tu bote, pues ya, o sea, ya adelgazaste, ¿verdad? No crean que es como que todos los meses, toda la vida, no, o sea, nada más que yo les quise enseñar este bote que ahí tenía. Tiene pastillas aún, porque obviamente no, pues no me las terminé, ¿verdad?
yo llego a un punto en el que digo, ay, ya creo que estoy bien, me gusta mi cuerpo, ya no quiero adelgazar más, ¿verdad? Ahí se quedan cuando sienta que ya me excedí o algo así. Entonces tomo todos los días, pues este pre-workout. O sea, como, ay, es que la verdad no me acuerdo cómo se dice en español, o sea, para que te dé energía, ¿verdad? Entonces este todos los días y no tomo las pastillas, ¿verdad? Pero si van a tomar todos los días las pastillas, pues estas te dan energía, pues no compren, no tomen este. Pero si lo quieren hacer como yo, está bien, o sea, solo la parte de arriba tomo estas y cuando hago pierna tomo el otro. Estos dos también los compro en Amazon. La verdad es que yo todo compro en Amazon porque para mí es más fácil que llegue a la puerta de mi casa que yo ir a andar buscando. Pero también los venden en Academy y en México, pues en gimnasios, en tiendas de suplementos, GNC, no sé. Y lo que yo hago también, tomo creatina monohidratada, porque creo que también hay otro tipo de creatina. Y miren, la marca, pues la verdad, no sé si influye ya mucho. Yo tomo esta porque la verdad está económica a comparación de más. Y pues yo la compro también en Amazon. Les voy a dejar el link de todo porque literal casi todo compro en Amazon. Pero hay diferentes. Yo tomo un scoop, una cucharada, junto con mi pre-workout antes de hacer ejercicio. Te ayuda a tener un mejor rendimiento y también te ayuda como al músculo, ¿verdad? A crecer tu músculo también. Pero aquí te dice que pues tomes una como en la fase de crecimiento, un scoop, y que lo puedes tomar 4 veces al día. Y que en la fase de mantenimiento, un scoop, que una vez nada más. Entonces yo lo tomo una vez porque no quiero, pues no lo tomo tantas veces, ¿verdad? Nada más una vez al día y ya. Y yo siento, la verdad, estoy... Ahí viene Victoria. Voy. Tu hermana está dormida en la cuna. Ahorita viene tu papá, fue a lavar la camioneta, ¿ok? Es que estaba grabando porque estaban dormidas, por eso. Bueno, yo la verdad creatina nunca había tomado hasta hace poco tiempo. Creo que llevo un año, el año pasado que también empecé a hacer ejercicio después de aliviarme Valentina. Y yo lo tomo y la verdad creo que sí me ha funcionado, creo que sí sirve. O sea, nunca lo había tomado, pero ahora que lo tomé me quedé como que, creo que sí, sí funciona. Y pues sí, así lo tomo una vez. Y también colágeno. Yo tomo este colágeno igual porque también está más económico. Pero hay muchas marcas. Antes tomaba otro que lo compraba en Target, pero no recuerdo su nombre. Todo el mundo lo compra, aquí les dejo la imagen. Es muy bueno, pero se me hace más caro, ¿verdad? Entonces tomo este colágeno y yo lo que hago es tomármelo, lo mezclo, o sea, lo pueden mezclar en agua, jugo, en lo que sea. Yo me lo tomo cuando le echo la proteína, porque lo mezclo y no tiene sabor. Hay con sabor y hay sin sabor. Este sin sabor, yo creo que es algo muy importante porque te ayuda a tu piel, ¿verdad? Igual tanto a las uñas, pelo, piel, también como si estás... Ay, me están marcando. Una disculpa porque va a haber un corte en este video, pero bueno. Siento que es algo muy importante y más que nada como van a estar en una pérdida de peso, te va a ayudar también a la piel como a la flacidez. No les digo que les va a quitar la flacidez tampoco, nada más les menciono que les va a ayudar. No les estoy, yo tengo flacidez, yo estaba muy gordita, yo no tomaba colágeno, tampoco, o sea, obviamente, si lo tomas, no, se te va a quitar, o sea, no, nada más te va a ayudar, o sea, siento que es una parte muy importante y también para tu piel, tu cabello, tus uñas y todo eso, ¿verdad? Entonces yo sí lo tomo y yo me lo recomendó la nutrióloga cuando yo iba con una nutrióloga y de ahí lo he tomado toda mi vida. Bueno, la proteína. Yo tomo esta proteína de Sasha Fitness. La verdad es que ya tiene muchos productos
y siento que son muy buenos. No es por nada, pero ella me gusta mucho sus productos, los temas que ya habla. Yo la sigo en Instagram. Ella habla mucho de, pues, del fitness y creo yo que es cierto todo lo que dice. Entonces, la verdad, sus productos son muy buenos. La verdad, yo solamente tomo la proteína. Miren, si, para ser sincera, si por mí fuera yo comprara todos sus productos. Pero, pues la verdad, sí son un poco caros como para estar comprando todos sus productos. Entonces, yo por eso nada más compro su proteína. Y me gusta mucho. Me ha caído muy bien en el estómago. Como les menciono, he probado muchas proteínas. Y con esta es con la que yo dije, ya me quedo. Y tiene de caramelo, de vainilla, de chocolate, de coco. Esta vez probé la de coco. A mí me gusta mucho la de caramelo. Y la de caramelo, yo lo que hago es mezclarla con un sobre de café, leche y agua. Le echo mi colágeno. Y cuando yo mi creatina no me la tomé porque tomé mi quemador, revuelvo la creatina en mi proteína. Y sabe muy buena, ella sube recetas de cómo preparar cosas con su proteína. A mí me gusta mucho la de caramelo, pero yo esta vez no había y quise probar la de coco, pero voy a volver a comprar la de caramelo porque la mezclo con un sobre de café y sabe muy rico, la verdad, en lo personal, porque yo he probado, o sea, puede que tenga una hermana que una vez le dije, pruébalo, ¿verdad? Y no le gustó. Pero les digo, a mí sí me gustó, por eso también es de gustos. O sea, y ya, porque dices que sí sabe a proteína. Obviamente va a saber a proteína, ¿verdad? Porque no es un café como vas y a Starbucks y te compras un café, ¿verdad? Pero, o sea, a mí sí me gustó. Entonces también es de gustos. Igual la compro en Amazon, les voy a dejar el link de todo. O también tomo multivitamínicos. Hay muchos multivitamínicos. Yo la verdad se me hizo este muy buenos, son gomitas, te tomas dos. Y también a Victoria les doy de esta misma marca, Victoria y Valentina de esta misma marca. Y pues sí, yo las tomo dos todos los días. Estas gomitas también yo las tomo todos los días, igual son dos. Estas las compro en Target, Walmart, en Amazon no. No sé si las vendan, pero en Target y Walmart. Estas igual las compro en Target, Walmart o CVS, todo eso. Y hay un bote que es morado. Yo el morado lo tomaba después de aliviarme. Porque si te ayuda más, como que más potente. Las gomitas tienen más biotina, que es para las uñas y para la piel y para el cabello. Y yo tomaba el morado. Pero ya después cambio a este que tiene menos biotina. Y la verdad es que siento que sí funciona. Mis cabellitos, o sea, la verdad tengo un buen de cabellos pequeños. O sea, miren, aquí que apenas me está saliendo. O sea, literal. Tengo muchos baby, cabellos bebés. O sea, no sé si se vean, pero sí. Igual también yo siento que con la alimentación y todo eso te ayuda mucho. Yo soy una persona que te como mal. O sea, no te digo que te como 100% bien. Pero sí te como la mayor parte del tiempo bien. Y aparte mi cuerpo ya está acostumbrado. Si vieran, el fin pasado fui a México a visitar a mis papás. Me excedí demasiado porque no tengo límites yo. Y no, parecía embarazada. Tengo una foto que se las voy a mostrar. Creo, bueno, la eliminé, ¿verdad? Siempre ando eliminando cosas innecesarias por lo mismo del espacio, porque grabo videos con mi teléfono y todo eso, pero si la encuentro, o sea, literal, yo te como mal y parezco que estoy embarazada, me inflamo súper mal, me dan gases, los gases huelen horribles, ¿por qué? Porque mi cuerpo no está acostumbrado a eso, ¿verdad? O sea, no, no está acostumbrado. Y bueno, se me olvidó un producto. Esperen. Este producto se me olvidó, es que no lo miren. Pero ahorita que estaba hablando de los gases y de que me inflamo, son probióticos, son diarios. Estos probióticos también, cuando yo iba con la nutrióloga, me los recomendó. Son, me decía que en ayunas, ¿verdad? Aquí te dice que una
cápsula diaria con comida. A mí la nutrióloga me dijo que en ayunas, entonces yo le hacía caso y me lo tomaba en ayunas. Y pues es más que nada para eso, gases, inflamación y todo eso, te ayuda mucho. Y pues sí, diarios, uno en la mañana. Y ¿qué más? También les quiero recomendar, bueno, un té. Esto a lo mejor ya todo el mundo lo conoce. Se llama piñalín. Yo cuando iba con una nutrióloga, igual me lo recomendó. Esto yo solo lo he tomado, les voy a explicar. Yo no lo tomo diario ni nada. Te dan unos retorcijones, vas al baño, o sea, súper feo. Ya saben, van a ser del 2. Pero este té yo lo tomaba como un ejemplo que les menciono. Me excedí el viernes, sábado y domingo que fui a México. Entonces el domingo en la noche me lo tomo un té, un sobre en agua, ¿verdad? Nada más uno. Y luego en la mañana te dan ganas de hacer popó, de ir al baño. Muy feo. Pero entonces yo lo tomo cuando me excedo de comida. No sé, me hago una limpieza. No lo tomo diario, ni nada más porque sí. Si yo te como bien, sano y todo, yo no... O sea, literal, esto yo ya no lo había tomado hasta ahora que regresé de México porque estaba muy inflamada. Entonces, sí. Pues, y también, bueno, también dependen de su organismo. Como el mío, yo me tomo uno y, ay, no, bye. Pero hay personas que, no, o sea, literal, ya no les hace efecto. No, o sea, no les funciona. Pero a mí sí. Y pues sí, o sea, esos son todos los suplementos que yo tomo. Si yo pudiera comprar más, pero no, la verdad es que es caro a veces también ser fitness, los suplementos y todo. No les estoy diciendo que compren esto y van a estar como yo, ni que van a adelgazar. O sea, solamente les estoy explicando porque muchas veces me preguntan. Entonces creí yo más adecuado hacer este video explicándoles lo que yo tomo, más o menos para qué sirve, y ya ustedes creen conveniente qué comprar, ¿verdad? Y pues en Instagram, si gustan ir a seguirme, también tengo en destacados como unos fit tips, que ahí subo algunas proteínas que me gustan, que mi cereal que me gusta de proteína, y es de gustos también, porque hay personas que no les gusta, esto es personal, por eso les digo, es en base a mi experiencia, en base a mis gustos. No crean que les va a gustar porque, ay, no me gustó. Pues no, o sea, eso a mí me gustó, ¿verdad? No estoy diciendo que les va a gustar a ustedes. Y pues sí, miren, también les quiero mostrar cómo estaba. No les puse, nada más les mencioné la foto de cómo inicié a hacer ejercicio, ¿verdad? Cómo estaba un principio que empecé a hacer ejercicio, pero no les mostré cómo estaba, pues, después de aliviarme de Victoria y después de aliviarme de Valentina. Aquí les voy a dejar dos fotos. Y pues yo creo que ya saben cómo estoy ahorita actualmente. Les subo videos o en mi Instagram si me sigue, sigo fotos. Obviamente no tengo un cuerpo perfecto. Tengo imperfecciones. Nadie es perfecto. Uno sube la mejor foto, el mejor video. Nadie va a subir donde se ve gorda, donde se ve fea, ¿verdad? Entonces sí, o sea, y esto también es mucha paciencia. De la noche a la mañana no van a adelgazar. O sea, disciplina, paciencia y pues que no se rindan. Y si realmente quieren, van a poder. O sea, yo tengo muchos años nada más que yo pues no subía del fitness, ¿verdad? Pero ahora sí he subido mucho y me da gusto que a mucha gente he motivado. Y es bonito, ¿verdad? O sea, pues es muy bonito tu amor propio y pues sí que se tomen. A mí me gusta mucho hacer ejercicio, me desespejo, me desestreso. Y pues sí, tú ves cambios, te motivas, o sea, obviamente te ves bonita, que dices, ay, ya adelgacé, o que ya me... O como yo, la verdad, a mí nunca en mi vida me gustan mis brazos y que mis brazos... Y ahora siento que mis brazos han mejorado mucho. Entonces, le estoy agarrando más amor a mis brazos. Y pues bueno, creo que es todo. Igual, si tienen alguna duda, me pueden dejar en los comentarios. O a veces me mandan mensaje en Instagram.
Yo por lo regular a todo mundo le contesto cuando me preguntan algo, ¿verdad? Y pues nos vemos en un próximo video. Bye.